Laura, bienvenida, Laura. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Miss Rosita, muchísimas gracias por la invitación, por tomar en cuenta nuestro trabajo y al equipo de creaciones Nelly. Les recuerdo que Sara Elena Salinas es administradora en este grupo o en esta página. Y si tienen alguna duda, queja o sugerencia, bueno, pues estamos abiertas a recibirla. Muchas gracias y a mi Rosita por habernos invitado a dar clases aquí en Cupido Artesana. Muchísimas gracias a la página Madre Artesana Latinoamericana también. Y bueno, pues entonces vamos a empezar porque ya tenemos media hora menos. ¿Ok? Ustedes saben que yo no se me da hacerlo dos veces el proyecto. Por más que lo intenté, mil disculpas, por favor, mil disculpas porque no pude. El tiempo no me rindió, no sé por qué. Entonces, lo que vamos a hacer, chicas, yo sé que les va a gustar. Ya saben, las chicas que lo elaboren conmigo, ya saben que van a tener su premio. Vamos a distribuir el contenido para que más chicas vean que aquí en Madre Artesana Latinoamericana estamos haciendo algo emotivo al Día del Amor y la Amistad, ¿ok? Bueno, mi proyecto, yo espero que les guste. Vamos a hacer una cajita de corazón. Se me está dando esto de las cajitas, así es que vamos a hacer una cajita. Silvia, bienvenida. Casimiro, bienvenido. Bienvenido, bienvenida. Muchas gracias por acompañarme, chicas. Ya saben la dinámica para cómo trabajamos. Así es que yo espero su apoyo, chicas. Vamos a distribuir para que más chicas vean que aquí estamos dando una pequeña clasecita, ¿ok? Bueno, yo tengo aquí ya dos corazones. En los moldes uno va a decir base caja y el otro va a decir base tapa, ¿ok? ¿Por qué? Porque uno es más grande que el otro, si se fijan. Uno es más grande. La base caja es más chico y la base tapa viene siendo más grande. Para ahí, para las chicas que pedían algo del Día del Amor y la Amistad, bueno, pues aquí está, chicas. Yo sé que les va a gustar. Yo sé que van a vender mucho con esto. Van a ver que sí. Así es que vamos a echarle galleta ahorita, chicas. Vamos a distribuir el contenido para que más chicas conozcan la página y se unan a Madre Artesana Latinoamericana. Gracias, mi Rosita. Gracias, pero no me gusta alargarme mucho. Se me hace muy pesado, no sé por qué. Pero bueno, si lo necesito, muchísimas gracias. Vean, voy a poner doble mis corazones. ¿Para qué? Para que sea más resistente. Y si en caso de que echáramos algo pesado, bueno, pues nos aguante el peso, ¿ok? Ya saben la dinámica para los moldes, chicas. Si llegamos a más de 500 compartidos, los moldes son de ustedes, ¿ok? Los liberamos. Ya saben que también tenemos que subir, en este caso, las reacciones y los comentarios. Todo va de la mano, chicas. Así es que, por favor, ayúdenme a distribuir y les aseguro que no se van a arrepentir. Hoy no veo a las chicas, si me ayudan, tampoco ha llegado Sara Elena, ¿verdad? Silvia, bienvenida. Laura, hazme un favor, compárteme en el grupo, por favor. Porque ahora ni Sara Elena ha llegado. ¿Qué hice? Ah, no, sí está bien. Ok, ya tengo aquí mis dos basecitas. Vamos a dejar la más grande, si se fijan, la más grande, la vamos a reservar un poquito y ahora vamos a pegar en nuestra tira. Mi tira está midiendo aproximadamente
Déjenme sacar mi aguacatito. Ese aguacatito, ¿cómo se me pierde? Gracias, Laura. Milagros, bienvenida, Milagros. Mire, mi base me va a medir aproximadamente 9 centímetros por 8, más o menos aproximado. Lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esta tira en este corazón, ¿ok? Vamos a empezar a poner, Giselle, bienvenida. Bienvenida a esta página, Madre Artesana Latinoamericana, donde estamos dando ahorita clases de Cupida Artesana, o Artesana Cupida, no, Cupida Artesana, ¿verdad? Déjenme poner aquí. Lo vamos a pegar en todo el contorno de nuestro corazón. ¿Recuerdan cómo hicimos nuestras bolsas de los dulceros? Bueno, pues vamos a hacer algo semejante. Y vamos a ir ahí reservando para que pegue y pegue bien. Híjole, ahora no está ninguna de las chicas, ¿verdad? Y es que yo les dije que iba a ser a las 8. Así es que, chicas, vamos, apóyenme, por favor. Vamos a subir los comentarios, vamos a subir las reacciones. Recuerden que me pueden regalar un me gusta, un corazoncito, un comentario. Y ahí de vez en cuando compartir, chicas. Ok. Vamos a dar vueltecita. Vean, aquí le damos vueltecita. Y vamos a ir pegando por partes pequeñas para que quede bien pegado nuestro corazón, ¿ok? Ya me sacó Facebook. Les digo que anda de tremendo. Voy a volver a poner pegamento en mi orillita, nada más en la orillita, para que vayamos pegando. Nos vamos a ir rapidito, chicas, porque si no, ya tenemos media hora menos. No quiero que se me desvele, no quiero que se me aburran, ni que se les haga muy tedioso esto. Ok. Vamos a ir viendo a quién le va saliendo su insignia de que comparte, chicas. ¿Quién comparte más? ¿Quién comenta más? La que tenga más insignias, le vamos a dar una sorpresita el día de hoy. Nada más por el simple hecho de habernos acompañado. Llevamos 6 reacciones, chicas. 17 comentarios. 34 compartidas. ¿Qué pasa, chicas? ¿Qué pasa con ese ánimo? Vean, aquí le voy a poner un poquito mi plancha caliente para que se me haga esa formita de corazón. Déjenme la pongo a calentar. Y vamos a pegar este extremo. Vean, me está sobrando como medio centímetro. Eso lo vamos a recortar, ¿ok? Sally, bienvenida, Sally. Ya se me hacía raro que no llegaran, chicas. Yo sé que les dije que iba a ser más tarde, pero yo no contaba que iba a ser en la hora de Perú, no la hora de México. Así es que si las puedes etiquetar, Sally, te lo voy a agradecer muchísimo. Digo, para que vean lo que se van a perder si no vienen aquí a Madre Artesana Latinoamericana. Fabi, bienvenida, Fabi. Vean, ya está ahí. Voy a esperar un poquito a que se me acabe de pegar. Mientras vamos a calentar aquí, que es la parte del centro, para que hagamos el doblez del corazón y nos quede ahí el corazoncito, ¿ok? Vamos a doblar, a calentar un poquito.
No vean mi tenaza quemada, Y con un palito de brocheta, miren, nos vamos a apoyar y vamos a doblar para hacer la forma del corazón. Ok, vean, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Cómo ven? Sí nos quedó. Vamos a recortar nuestro sobrante ya. Ahí está. Sara Elena, bienvenida, Sara Elena. Ya estaba yo sufriendo por ti. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de nuestra tapa. Vean, ahí está mi tapa. Son dos corazones. Recuerde que están, están separados. Uno dice base caja, que es este. Y el otro dice base tapa, que este es el de la tapa, ¿ok? Aquí vamos a recortar. Vamos a recortar. Ah, ahorita van a ver, chicas. Voy a recortar una tira de 1 centímetro. Voy a sacar mi reglita. Mi reglita. Y ahora sí, vamos a cortar. Nada más voy a detener. Y, ¡ay, Dios santo! Y recorto. Y ya está mi tira de 1 centímetro. Recuerden que tenemos nuestras reglitas de 1 centímetro. ¿Ok? Recuerden que Sara Elena Salinas es administradora aquí en el grupo de Creaciones Nelly. Si tienen alguna duda, queja, sugerencia, alguna pregunta, bueno, pues se las podemos resolver. Ahora ya tengo aquí mi tirita y si se fijan, es el largo de una hoja lo que estamos ocupando. Esto es el largo de una hoja. Entonces vamos a poner nuestra tira. Ay, este me quedó más chiquito. Pero sí, es el largo de una hoja. Ah, pero es que lo agrandé. Déjenme ver. Déjenme ver si tengo una hoja cómic rojo. Y no, lo vamos a tener que unir. No me va a quedar de otra. Ok, voy a cortar otra tira. Otra tira de 1 centímetro. Pongo mi regla y ya nada más marco. Recuerden que tenemos estas reglitas de 1 centímetro. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a pegar. En este caso voy a empezar del corte de medio hacia afuera. Así los voy a pegar los dos para que no me queden unidos. Y vamos a pegar. Voy a poner mi tira, igual que lo hicimos con el otro, en la orillita y nos vamos a ir borde con borde. A lo mejor esto es un poquito nada más tardado, pero el resultado les va a gustar, chicas. Michi, Miyuki, bienvenida, Miyuki. Gracias por compartir. ¿Cuál, Sally? ¿Cuál no te sabías? ¿El corte o esto? Ah, es que no estuviste en la clase de ayer, Sally. Ayer no sabes, te la perdiste. Te la perdiste, en serio. Estuvo buena. Vamos a pegar el otro y me voy a ir por partes pequeñas. Recuerden regalarme una reacción, un comentario. Y si se puede, nos ayuden a invitar a la gente, a más chicas, a que vengan a Madre Artesana Latinoamericana, donde estamos ahorita dando clases de Cupida Artesana, ¿ok? Así es que, chicas, que se vea, como decía, Lupita,
unidas, artesanas unidas, jamás seremos vencidas, como decía. Vamos, chicas, sí se puede, sí se puede. Si llegamos a más de 500 compartidos, los moldes son libres. Y les apuesto que les va a gustar, chicas. Si no, de todos modos, el video aquí se va a quedar. Y nos vamos a tener que ir por las capturas. Ustedes saben cuál es la dinámica. ¿Ok? Vean, ahí está ya mi corazón. Eso creo que fue lo único que no hice. Mi tapita de mi caja. Y mi tapita va a entrar aquí. Y vean, ahí está ya mi cajita hecha. ¿Qué les parece, chicas? Esta cajita les puede servir, o sea, ahorita para vender súper bien. Le pueden meter bombones, chocolates, no sé, otra cosa, algo que se les ocurra. Y usar la tapa. Le podemos poner este acetato a dulces adentro. La hacemos más grande. Y bueno, pues ya tenemos otra idea para vender. Ahí está para las chicas que me pedían algo del 14 de febrero. Vean, una buena idea. ¿Ok? Vamos a reservar ya nuestra cajita, ya que le hicimos. Y ahora sí vamos a empezar con nuestra decoración. ¿Sale? Porque ahí no acabamos. Tengo aquí un huevito. Mi huevito mide aproximadamente 6 centímetros de alto, ¿ok? 6 centímetros de colita a punta. Ruth, bienvenida, Ruth. Buenas noches. ¿Con qué pega el foam? Ah, esto es pega fuerte, hermosa. No sé si eres de Perú, no sé si allá tengan pega fuerte o puedas conseguir algún pegamento que tenga la misma, el mismo componente químico. Es creanoacilato, algo así. Entonces, eso te puede ayudar muchísimo, porque pega rapidísimo, mira, y no mancha el foamy. En cambio, si yo lo hubiera pegado con silicón, hay veces que se mancha. Que bueno, también tenemos ahí nuestro secretito para que no deje manchado el foamy. Ahora, vamos a termoformar nuestra piececita. Yo aquí ya tengo cortados mis piezas. Tengo dos piezas. Todo esto ya van los moldes con medidas y todo, chicas. Vamos a ponerle pegamento, todo el contorno a mi huevito. Y se lo voy a poner de lado, ¿ok? Se lo voy a poner de lado porque lo voy a termoformar a la mitad. Vamos a termoformar una parte. Déjenme pongo a calentar mi plancha. Les digo que se me olvida. Eres de Quito, Ecuador. Ajá, allá no tienen este pega fuerte o el comúnmente llamado cola loca. Es ese. Tienen la misma reacción química o el mismo componente químico, creanosilato. Así se llama, Sara Elena, creanosilato. Es el que pega. Gracias, Ali. Sí, vamos, vamos, chicas, vamos, que se vea, que se vea. Voy a poner a calentar mi foamy ya. Vamos a ver cómo vamos, chicas. ¿Cómo vamos? Ay, no calentó. Déjenme que caliente más. Llevamos 14 reacciones, 43 comentarios, 98 compartidos, chicas. Ay, cómo hace falta Lupita. La están haciendo quedar mal. Pomponia, bienvenida, Pomponia. Qué bueno que llegaste. Ve, ya hicimos una cajita de corazón y ahorita la vamos a decorar. Si llegamos a la meta de los compartidos, los moldes son libres, chicas. ¿Ok? Recuerden que estamos en la página de Madre Artesana Latinoamericana. Así es que ayúdenos a distribuir para que más chicas conozcan esta página y se unan y vean que hay trabajos hermosos, excelentes artesanas, donde están haciendo proyectos maravillosos, en serio.
acaban de hacer una lamparita que, bueno, sí se ve hermosa, ¿eh? Vamos a cortar nuestro sobrante. Fabi. Vas a ver que te va a gustar, Pomponia. Te va a gustar el resultado final. Y a las chicas que, si no llegamos a la meta, bueno, pues igual y nos vamos por captura. Yo creo que sería una sola captura o dos a lo mucho para que ustedes puedan tener los moldes y no se vayan con las manos vacías. María Elena, bienvenida. Ya las extrañaba, chicas, ya las extrañaba. ¿Dónde andaban? Bueno, la culpa la tuve yo, ¿no? Yo tuve la culpa. Pero qué bueno que ya están llegando, chicas. Ya saben cuál es la dinámica. Si es que ustedes dicen si quieren moldes o no. Para empezar, María Elena, mira, ya hicimos una cajita de corazón para nuestro proyecto. Vamos a recortar nuestro sobrante. Hoy se me hace que no van a querer accesos a aula, ¿verdad? Hoy sí no. Están muy calladitas, ni siquiera Andy ha llegado. Ahí está. Vean, voy a cortar una tira de un centímetro, y es la que vamos a poner en el contorno de nuestro cuerpo, para tapar nuestras imperfecciones, ¿ok? La voy a poner aquí y vamos a dar vuelta. Vamos a estirar un poquito para que nuestra tira sea un poco más delgada y no ocupe mucho espacio, ¿ok? La estiramos. Ahí detengo porque si no se me resbala. Y vamos a ir pegando en todo el contorno. En este caso sí nos va a hacer falta porque es un color claro y yo quiero que quede lo más bonito que se pueda. Gracias, María Elena. Miren, ya empiezan a salir nuestras insignias de compartido, de que nos saludan. Recuerde que las que tengan más insignias se van a llevar un acceso a aula. Las que tengan más insignias se van a llevar acceso, ¿ok? ¿Qué está creando Angie? Vamos a hacer un osito montado o sentado en nuestra cajita que acabamos de hacer, donde tú puedes meter chocolates, bombones, dulces, lo que tú le vayas a regalar a la personita especial. Aquí lo vamos a sentar y vamos a decorar nuestra cajita. Ustedes saben, chicas, que yo no sé trabajar con dos proyectos. Hoy lo intenté, se lo juro que lo intenté, pero vean, mi proyecto a medias. No pude, no pude. Diosito me cerró ahí todo para no poder. Vean, tengo esta piececita, es color verde. Y bueno, pues vamos a ocuparla para hacer nuestra blusa de nuestra osita, ¿ok? Porque va a ser una osita. Porque ese que les enseñé creo que va a ser el osito. Pero ya no lo voy a poner. Se los juro que lo intenté, pero no pude. No sé trabajar con dos proyectos. Mil disculpas, mi Rosita, mil disculpas. Vamos a cortar todo el contorno para darle un poquito de forma a nuestra batita. Si quieren moldes, Ali, pues yo quiero ver reacciones, quiero ver comentarios, quiero ver que suban las vistas. Y con mucho gusto les dejamos los moldes libres. Les digo que este proyecto les va a encantar. De verdad que les va a encantar, chicas. Está fácil, está rápido. Elisetti, bienvenida, Elisetti.
No, hombre, si por dar mala hora, miren, están llegando tarde todas. Hoy sí todas están reprobadas, ¿eh? Todas. Ahora, ¿qué voy a hacer con este? Lo voy a pasar al calor un poquito para ponérselo a mi huevito. El internet, ay, sí, está horrible. Horrible lo que le sigue a horrible, de verdad. No lo vamos a aplastar todo, quiero que me quede así medio paradito. Ahí, si ¿sí se acuerdan cómo hicimos el, de quién fue esa blusita? Ya no me acuerdo. ¿A quién le hicimos una blusita así? Vamos a ponerle aquí una gotita de pegamento para que pegue. Otra por acá atrás. Y le vamos a ir dando color. Yo no llegué a la hora. No, Laura. No, la culpa fue mía, Laura. La culpa fue mía. Es que yo me confié que era las 8 de la noche, hora México. Pero no. Son las 8 de la noche, hora Perú. Y yo, pues la verdad, ni siquiera pregunté. Es que han dado de arriba para abajo, chicas. No, hombre. Si yo les contara. Ando de arriba para abajo y ni tiempo me da a veces de comer, se los juro. Ahora, a ver, chicas, mis toallitas, a ver, manos arriba porque ya se desaparecieron mis toallas. Ya las encontré. Yo sí llegué a la hora correcta, sí, tú sí. Andamos, sí, perdidas, perdidas, perdidas. Sí, andamos perdidas todas. No nada más tú, Sally, todas. Vamos a tomar un poquito de pintura y un poquito más fuerte para darle un poquito de color a nuestra faldita en la parte de abajo. Voy a poner así, que no sea uniforme, que sea como caiga. ¿Ok? Pero que sí se note que estamos poniendo otro tono para que se vea la diferencia. Les digo que les va a gustar este trabajo, chicas. Me lo saqué de la manga, ya saben cómo soy yo. Vean, ahí está, ¿ok? Vamos a dejar secándolo mientras vamos a hacer otra cosita para que no vayamos a echar a perder este. Lo dejamos secando. Vamos, chicas, difundan, si sí se puede, ese poder fofuchero. Ándale, Gelicetti, tú sí sabes. Tú sí sabes. Ahora, vamos a hacer, estas son mis patitas, creo. Vamos a hacer nuestras patitas. Yo voy a ocupar dos bolitas del número 0. Vamos a lijar las imperfecciones que tiene para que no se vean mal. ¿Ok? Porque aquí sí se va a marcar nuestro foamy. Entonces no quiero que se me vea todo esto así feo. Vamos a lijarlas. Bien, bien, bien. Voy a tomar mis cuadritos, también ya van en los moldes. Lo voy a pasar al calor y vamos a termoformar nuestra bolita. Nuestra bolita la vamos a termoformar lo más adentro que se pueda. ¿Ok? Y ahorita van a ver por qué. Voy a ponerlo y voy a jalar lo más adentro que se pueda. Aquí, si quieren, le vamos a dar un pellizquito para que se quede lo más adentro que se pueda. Eso es lo que quiero. Voy a poner a calentar de una vez el otro. ¿Cuántos comentarios llevamos, chicas? A ver, recuerden que son importantes los comentarios, las reacciones. Y por qué no los compartidos. 80 comentarios, perfecto. Híjole, aquí nada más ya no me da los cuántos reacciones. Voy a termoformar la otra. Ay, ponemos la bolita antes de que se nos enfríe. Oh, no, ya no me da los
las reacciones. ¡115 compartidas! Chicas, vamos muy lentas, ¿eh? Vamos muy lentas. Ni siquiera hemos llegado a la primera captura. Bueno, hay ustedes si no quieren moldes. Ustedes sabrán. Yo se los dejo a su elección. Vean, ya corté y si se fijan me quedó así muy adentro. Ahora sí, mi termoformado. No como yo hubiera querido, pero bueno. Sí está adentro, sí nos sirve. Vamos a poner pegamento a todo el contorno y vamos a pegar, ¿ok? Ahí está ya una. Vamos a hacer la otra. Recorto mi exceso y voy a recortar todo mi contorno para quitar todo esto que le sobra. Y vamos a pegar. ¿Ok? Pego. Y vuelvo a pegar. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Déjenme limpiar acá, porque si no, limpieza de cochinita. Tengo dos rectángulos, también van en los moldes, también les dice qué partes son. Estos son para forrar nuestros pies, ¿ok? Lo voy a poner al calor. Y voy a tomar mi bolita. Aquí, mucho ojo, chicas. Vamos a hacer una caja. Ya tengo mi cajita aquí. Donde podemos meter chocolates, bombones, golosinas, lo que tú quieras. Y ahorita vamos a hacer la decoración de la parte de arriba. Voy a tomar mi pieza. La voy a alinear acá y voy a jalar hacia atrás. Lo que quiero es que me quede esta parte así, ¿ok? Aquí es donde voy a jalar. Y rápidamente, antes de que se me enfríe, si me sobra mucho, bueno, pues voy a acomodar para que mi pie me quede así. Le dé esta forma. ¿Ok? Vamos a hacer en sí un osito. Les voy a enseñar mi proyecto de osito, así. Vamos a pegar esta pieza, voy a poner pegamento. Yo quería ponerle dos ositos, pero no se me da, chicas, no se me da, no se me da. De verdad que no se me da el hacer dos piezas o dos, ay, ¿cómo se diría? Dos proyectos de uno solo. No, 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 no. Yo solita me atrofié. Vean, ahí quedó. Voy a recortar mi sobrante para que me quede así bonita mi piececita. Vamos a poner la otra. Voy a poner a calentar. Cierro mi planchita. Y en lo que se calienta, vamos a ver cómo va nuestro vestido. Ya quedó perfecto. Voy a sacar mi pieza. Voy a volver a poner y voy a jalar de nuevo, ¿ok? Para que me quede ahí mi piececita bien marcada. Esperamos un poquito a que nos enfríe y vamos a recortar. Ahora sí, voy a pegar. Voy a pegar mi piececita y voy a procurar que me queden las dos del mismo tamaño, porque a mí se me da que una me queda más grande y la otra me queda más chica. Ustedes procuren que les quede del mismo tamaño sus patitas, ¿ok? Si les queda muy grande, muy gorda, bueno, pues nada más metemos un poquito acá y vean, ahí queda. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Vamos a poner pegamento y acabamos de cerrar. Mi internet está muy mal hoy. Ay, sí, también el mío.
También el mío, Mari, no nada más el tuyo, y creo que el de todas. Hace un rato estaba yo viendo la, no, en la mañana estaba yo viendo a la primera artesana que pasó. No, hombre, no, 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 no. Perdón, pero me desesperé y la dejé de ver. Se pausaba, se pixeleaba. No, 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 fatal, fatal. Aquí ya tengo mis piezas que son mis brazos. Vamos a poner al calor así encontradas. No las vayamos a poner así porque no nos va a servir. Vamos a ponerlas así encontradas al calor, ¿ok? Ya tengo aquí mis piernas, vamos a reservar. Voy a tomar mi esponjita porque voy a acocar mis piezas para que me queden bonitas, ¿ok? Bueno, nos va a servir, chicas, porque hoy nos vamos a ir a dormir temprano. Después de todas estas noches que nos hemos estado durmiendo tarde, creo que nos va a servir. Bien, voy a tomar mi acocador y voy a dar vueltecita para que se me acoque. Vean, ahí está. Tomo la otra, sumo en la mano, en la palma de la mano y giro. Si no tienes de estos acocadores, no te preocupes, lo puedes hacer con una bolita de unicel, la más chiquita, o con lo que tú te acomodes. Vamos a pegarlas una con otras, así empalmadas, vean. Una con otra las vamos a pegar. Y ahí está. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? ¿Quieren moldes o no quieren moldes? Las vistas están bajando. O sea que no quieren moldes, ¿verdad? Si no quieren moldes, se van a tener que ir a la venta. Ustedes dicen. Vamos a poner pegamento. Y ahí está nuestra primera manija. Vean. Si tiene alguna imperfección, lo único que vamos a hacer es recortar sus sobrantes. Y ahí está la primera manita. Vamos a hacer la segunda manita. Recuerden que los tenemos que poner encontrados así para que se me abomben. ¿Ok? 8 vistas, chicas. No, no puede ser. No puede ser, de veras. Todo el mundo nos está buscando en el grupo. No ha llegado ni siquiera el dedito fofuchero, ¿verdad? Ni Andy, ni Vicky. Hoy sí, Vicky creo que se lo va a perder. Vamos a acocar. Vamos a poner este. Y damos vuelta. Ok. Vamos a empatar los dos, emparejar y vamos a pegar. Vamos rápido, chicas, aunque no lo crean. Llevamos 39 minutos. Y vamos a hacer nuestro proyecto bien rápido. Yo estoy, no me voy, pero el internet no me deja. Ay, sí, es que eso es lo malo con el internet. Ya estamos para la primera captura. Perfecto. Ayúdenos a distribuir nuestra página Madre Artesana Latinoamericana, donde ahorita tenemos un evento que se llama Cupido Artesana. Así es que, chicas, invitemos a más chicas a que vengan y vean lo que estamos realizando aquí. Bueno, vamos a pegar ya nuestras patitas y nuestras manitas. Vamos a procurar que nos queden del mismo tamaño y vamos a cortar las dos para que nos queden iguales, ¿ok? Primero voy a emparejar. Ahí está, le sobra un poquito. Ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es que del lado donde está la costura, voy a cortar lo más abajo que pueda. ¿Qué les gusta que deje yo aquí? Un centímetro.
y vamos a medir nuestra patita en esta parte para que nos quede así, ¿ok? Si ven que queda muy larga, bueno, pues vamos a recortar otro poquito. Ya el tamaño dependerá de lo que ustedes quieran. No sé qué pasa, que comparto con amigos y se demoran para llegar. Es el internet, Mari, es el internet que está muy feo. Vean, y vamos a poner ahí nuestra primera patita. Pero antes, primero vamos a recortar la otra para que nos queden más o menos del mismo tamaño, ¿ok? Ahí está. Nada más que esta me quedó muy picuda. Y ahora sí, vamos a pegar. Vamos a pegar nuestras patitas. Recuerden que ya tengo una izquierda y una derecha porque las uniones deben de quedar hacia abajo. Aquí voy a poner mi patita y la voy a pegar. Ahí está ya la primera patita. Ahora voy a poner la otra porque mi osita va a ir sentada, ¿ok? Va a ir sentada ahí. Entonces vamos a ir midiendo ahí, que nos quede ahí sentadita, que queden las dos patitas parejas. Satsangari. Ay, se me dificulta Satsangari. Bienvenida. Vamos a pegar nuestra segunda patita y la vamos a dejar ahí, ¿ok? Vean, ahí está. Esta es la que va a ir aquí sentadita, pero todavía no la vamos a pegar. Vamos a pegar nuestras manitas. Mis manitas van a ir. Aquí sí vamos a tener que pegar un poquito nuestro vestido para que no nos quede así tan como de aguacero. Sí le vamos a poner un poquito de pegamento. Y vamos a detener. Y dígalo, profe, el mío está horrible. Ay, ¿de qué me hablas, Mari? Me encantan sus trabajos. Gracias, hermosa. Vean, ahí está. ¿Ok? Ahora sí, vamos a poner nuestras manitas. Mis manitas están un poco largas al propósito, porque no todas cortamos igual, no todas armamos igual. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú ves que tu manita está muy larga, bueno, pues nada más le recortas. ¿Cómo le vamos a recortar? Voy a tomar las uniones con mis dos dedos y voy a oprimir así, porque voy a cortar de este lado para que mi corte quede en V. ¿Ok? Así es como lo vamos a pegar acá. Esto le va a dar más fuerza para que nosotros podamos pegar. Vamos a ponerle pegamento. Y voy a poner mi manita aquí. Gracias, Virginia. Vamos a poner nuestra segunda manita y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar los dos extremos, pero lo voy a hacer con esta mano. Voy a tomar los dos extremos, voy a aplastar y vean, se abre. Pues aquí, sí, es acá, ¿verdad? Aquí voy a cortar. Aquí no se vayan a equivocar, chicas, porque una mano es izquierda, la otra mano es derecha. Voy a cortar otro poquito hacia abajo para que me vayan quedando. Y vean, ahí solita la mano va embonando. ¿Se fijaron? Y ahí la vamos a pegar. Y va a pegar sobre la línea mágica que nosotras pusimos. Ahí me acerco mucho, ¿verdad? En la línea mágica que nosotras pusimos, ahí va a ir pegando. Ahí la voy a pegar, vean. Vamos a poner pegamento. Y vamos a pegar nuestra manita. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo va quedando? Todavía nos faltan los detalles, ¿eh? Ahorita nada más estamos armando nuestro cuerpecito. Bueno, ya está ahí. Ahora, vamos a cortar nuestra cabeza.
voy a cortar mi cabeza, ¿ok? Tengo una bolita del número 2. Vamos a medir 1 centímetro partiendo de la línea de fabricación. Ay, mi aguacatito, no lo encontraba. Ya me andaba yo asustando por mi aguacatito. Vamos a poner nuestro punto de partida. Antes que nada, voy a poner punto de partida. Sobre la línea de fabricación voy a marcar una cruz porque este va a ser mi punto de partida. Hacia adelante voy a marcar 1 centímetro. ¿Ok? Y me voy a ir más al frente y voy a marcar, creo que hasta la agarré chueca, espérenme. Aquí, punto de partida acá. Es que me agarré chueca. Vamos a poner 1 centímetro, de todos modos ahí va al la circunferencia. Y hacia adelante vamos a marcar 3 y medio. De mi punto de partida hacia el frente voy a marcar 3 y medio, ¿ok? Ahora sí, vamos a marcar 1 centímetro de mi línea de fabricación hacia adelante, 1 centímetro. 1 centímetro. Lo mismo vamos a hacer con el otro extremo, 1 centímetro. Ahí. Y vamos a marcar 3 centímetros y medio. Sobre la línea de fabricación hacia el lado, 3 centímetros y medio. Ese es mi punto medio, ¿ok? Quiero diamante. Adelante, adelante. Estás en libertad de buscarlo, Elisetti. 3 centímetros y medio del lado izquierdo, 3 centímetros del lado derecho y 3 centímetros y medio hacia el frente. Ahí vamos a unir de extremo a extremo, ¿ok? De extremo a extremo voy a unir. Y este va a ser nuestro primer corte. Vamos a cortar esto. Voy a meter mi cúter, si es que lo encuentro, porque ya lo perdí. No, sí, ya lo perdí. Aquí está. Suban. Que los co... o sea, ¿qué es eso, Elisetti? ¿De qué se trata? Vamos a cortar ahí. Voy a meter mi cúter para cortar hasta ahí y me voy a quedar en la mitad. Sí, no me escondan el cúter. Y ahora vamos a cortar lo que marcamos de extremo a extremo. Ahí voy a cortar. ¿Y qué me va a resultar? Esto. Esto fue lo que cortamos y esto fue lo que nos tiene que quedar. Así. ¿Ok? Nuestro corte de 1 centímetro y de 3 centímetros y medio hacia el frente. Ahí está ya. Y eso es todo lo que vamos a hacer en la cabeza del osito. Voy a recortar lo que son las orillas. Nomás que ya no corta mi navaja. Ay, ya encontré otra vez. Vamos a recortar estas orillas para que no me queden tan marcadas, ¿ok? Vamos a recortar esta otra que tampoco quiero que me quede marcada. Y ahí está. No te salen reacciones, María Luisa. María Elena, perdón. A mí tampoco. No, no me salen las reacciones. No sé cuántas reacciones llevemos. Y por más que le veo, no veo cuántas reacciones vamos. Vamos a lijar esos bordes para que no nos queden así muy marcados. Y ahorita que termoformemos, no se vea feo. ¿Ok? Ahí está, vean. Bien redonditos. Vamos a redondear también este. Oh, ya se cortó, chicas. Si se corta, no se vayan porque yo aquí sigo, ¿ok? Yo aquí sigo, no me voy a ir. Ya vamos a acabar. Me estoy dando prisa, de verdad. Ahí está, bien redondito. Aquí sí, bien redondito. Y no vamos a hacer otro corte.
solo ese. Ahora sí, vamos a termoformar ya nuestra cabeza. Déjenme tomar mi pegamento. Y vamos a termoformar todo el contorno. Le voy a poner pegamento. La voy a poner boca abajo. Y vamos a termoformar. Ah, yo había cortado mis cuadritos. ¿Dónde los dejé? Ok, recuerden que nos debe de abarcar bien para termoformar nuestra esferita. 152 comentarios, chicas. Llevamos 152 comentarios. Creo que sí es acá. A ver si nos alcanza. Voy a poner a calentar. Y vamos a termoformar la parte de atrás. Es lo primero que vamos a termoformar, la parte de atrás, ¿ok? Ahí está. Voy a cortar mi sobrante. Ustedes si lo hacen igual que yo, tengan mucho cuidado, no se vayan a cortar. Cortamos nuestro sobrante. Ahí está. Ay, Dios santo, ya hasta la tiré. Uy, ya se me fue hasta allá. Déjenme la saco. Ahora sí, voy a poner a calentar la otra piececita y vamos a termoformar. ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? ¿Si se entiende o no se entiende? ¡Ay, Dios santo! ¿Cómo vamos? No veo comentarios, chicas. No veo comentarios porque no me deja Facebook ver comentarios. No sé si estén comentando. Saco mi foamy. Y recuerden que debemos termoformar arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Ok? ¡201 compartidos, chicos! ¡Perfecto! ¡162 comentarios! ¡Muy bien! Y me aparecen creo que 25 reacciones. Perfecto, chicas, perfecto. Vamos bien. Digo, para estar solamente unas, no todas las chicas que siempre me acompañan, vamos súper bien. Vean, ahí está. Voy a cortar bien todo mi contorno porque recuerden que voy a poner mi tira mágica. La voy a poner para que le dé un mejor acabado. ¿Qué poquitas vistas hay? Sí, Mari. Pues es que yo creo que sí afectó lo del horario. O sea, sí afectó lo del horario. Porque ayer varias chicas estaban interesadas y preguntaban que a qué horas y eso. Entonces yo digo que sí afectó lo del horario, pero bueno. Ya está, vamos a acabar, chicas. No se preocupen. Ok, ok. Cristi, bienvenida, Cristi. Vamos a poner nuestra tira mágica. La voy a estirar un poquito. Ay, ay, se me olvidó traerme mi agua.
y la vamos a poner en el contorno de nuestra cabeza. Recuerden que la vamos a presionar y vamos a estirar un poquito. Gracias, María Elena. Ustedes siempre bien activas, chicas. Vamos a dar vueltecita y vamos a pegar. Sí. Ojalá y nos encuentren. No puse el link de esta página. Ahí está. Recuerden que nos debe de quedar borde a borde. Nada de encimado, ¿ok? Bueno, ya está esta parte. Ahora vamos a hacer lo que son sus orejitas. Yo aquí ya tengo los círculos recortados y tengo lo que va a ser su trompita, ¿sale? A su trompita, antes de que la termoformemos, vamos a darle un poquito de color. Vamos a ver si se puede con el pincel. Cargo, descargo y le voy a dar en el contorno. Y sí le voy a dar con el pincel porque al otro yo le di con una toallita húmeda, pero vi que se perdía el color. Entonces por eso le estoy dando ya con un pincel para que quede más marcado. Vean, vamos a darle también a nuestros bracitos, nuestras orejas primero. Vamos a darle a nuestras orejas todo el contorno. Una línea muy delgadita porque en la parte del centro vamos a pintar también. Entonces, que no abarque mucho, porque si no se va a perder lo del centro. Ahorita van a ver. Ahí está una. Gracias, mi Rosy. Ya envié por inbox algunas que tengo. Perfecto, Elisetti, perfecto. Recuerden que nos cuentan también las reacciones, los comentarios, el me gusta, el corazoncito. Y si nos ayudas a distribuir, pues mucho mejor. O no van a querer moldes, chicas. Si no quieren moldes, cortamos la transmisión. Aquí lo dejamos ya. Ahora sí, las voy a poner al calor, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Dejamos la transmisión? Missy, bienvenida, Missy. ¿Cómo va el bebé? ¡Ay, está bien grandote! Vi tu historia. ¡Ay, qué bárbaro! Está grandísimo. Está más grande que mi bebé. Y mira que mi bebé sí llegó a sus semanas correctas. Pero tu bebé está tremendo, Missy. Y eso que lo vi en foto. ¿Cómo estará en personita? Vamos a poner nuestra oreja y la vamos a cocar. Sí, queremos molde. Porfa, comparta. Pues entonces, chicas, entonces, digo, ¿se están viendo lentas? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué van a decir aquí en Madre Artesana Latinoamericana? ¿Que las mexicanas no trabajamos? ¿Las mexicanas no compartimos? Chicas, no me hagan quedar mal, chicas. Vean, la trompita la puse al calor y nada más la voy a cocar dando vuelta, ¿ok? Y me va a quedar de esta manera, como una jicarita. Pues, chicas, vamos, vamos, sí, se puede, sí, se puede. Vamos a cortarle a nuestras orejitas
No está chiquito, pero se ve grandote. Sí, yo sé que está chiquito. ¿No está chiquito? Sí, está chiquito, ¿no? Porque está, nació prematuro. Está chiquito, pero se ve tremendo. Se ve hecho un muñecote. Vamos a poner nuestras orejitas. Si se dieron cuenta, le corté una curvita ahí, una cuarta parte, menos de una cuarta parte. Le corté para que podamos ponerlas en nuestra base. Voy a ponerle pegamento y vamos a calcular dónde van a quedar. Ahí. No, ahí no, más arriba. Ok, ahí está. Vamos a pegar la otra. Le vamos a poner igual pegamento. Y vamos a pegar. Claro que sí, sí podemos, sí podemos. Las mexicanas somos unidas. Sí se puede, sí se puede. Vamos a poner nuestra trompita. Si se fijan, me quedó así como, ay, ¿cómo se diría? El otro día le compré un trajecito y me dice la chica que vendía que era para uno de un muñeco. Y le dije, es mi muñeco. ¿Cuánto midió, Missy? Vean, ahí vamos a poner nuestra trompita. Vicky, ¿dónde andabas, Vicky? Ya andaba yo preguntando por ti, ¿dónde andabas? Vean, ahí vamos a poner la otra trompita y ahí ya nos va a ir quedando. Vamos a poner, vean, ya va agarrando forma y vean qué bonito se ve, ¿ya vieron? Ya saben que yo ocupo palito de brocheta para que mi cabeza quede más reforzada. Nomás déjenme encontrar un palito de brocheta porque yo aquí tenía uno, pero ya lo perdí. Chicas, si alguien me dice qué tiempo llevamos, por favor. Creo que es este. Voy a hacer un hoyito en la parte de abajo, aquí donde tengo mi unión. Ay, Vicky, ¿y no te acordaste de nosotras? 45 centímetros. ¡Ah, bárbaro! Pues sí, sí estuvo grande. No, sí estuvo chiquito. El mío midió 53 centímetros. Sí, el mío midió 53. El tuyo midió 45. ¡Ah! Sí está chiquito. Bien, exactamente a la mitad vamos a hacer el orificio. 1 hora 4 minutos. ¡Qué bárbara! ¿Y ya vamos a acabar? Ok. Ahora sí, voy a mojar mi palito. Lo voy a introducir. Ahí. Voy a tomar mis pinzas. Voy a cortar un poquito. Y lo vamos a introducir acá. Ahí está. Vamos a pegarlo para que ya no lo podamos mover. Ahí está. No se puede con el señor internet. Ay, no, no, no. Y si te pones gruesa, roñosa, y le dices de cosas, ya ves, me empieza a sacar, empieza a hacer sus visiones. No, no, no. Este señor no deja nada bueno, la verdad. Bueno, vamos a hacerle sus ojitos. Sus ojitos son sencillos, no nos vamos a complicar tanto la vida. Noemí, bienvenida, Noemí. No nos vamos a complicar tanto la vida, así es que le vamos a hacer sus ojitos así, de rápido, ¿ok? Nada más si encuentro mi punzón. No, hermosa, llegaste a buena hora. No has llegado tarde. Lo importante es que ya llegaste si estás aquí con nosotras. Vamos a ponerle sus ojitos.
y le vamos a poner su nariz. Aquí vamos a ocupar la técnica de Sara Elena. Vamos a poner un puntito y lo vamos a recorrer. No nos vamos a complicar tanto, ¿ok? Gracias, Ruth. Vean, este osito hasta les puede servir como puntera porque tiene muy buen tamaño. Vean, tiene, mide 9 centímetros y medio. Mide 9 centímetros y medio. Puede ser puntera, puede ser para vela de pastel, puede ser este... A ver, déjenme sacar mi durazno. Pero está bien despierto. Es bien argüendero como... ¡Ay, de veras! ¡Ay, qué bonito, Missy! ¿Y qué tal te sientes tú? Tú te haces sentir feliz, ¿verdad? Con otro bebecito. Los hermanos han de andar locos con su bebecito. Y el papá ni se diga. ¿Es color beige o café claro? ¿Cuál sale? Este que abrí es color durazno, pero aquí se ve re chistoso. ¿Dónde está el nombre? Durazno. Es color durazno. Vamos a cargar nuestro pincel. Vamos a ver cómo se ve primero. Pues no me gusta, no. Es color durazno, pero la verdad no me gusta. Mejor vamos a usar este, a ver qué es. Marrón miel. A ver qué tal se ve este color. Vamos a sacar una gotita. A ver qué tal se ve. Ya estamos terminando. Ya voy a empezar a dar detalles, chicas. Ya vamos a terminar. Sí, miren, mejor está este. ¿Ya vieron? Cargo, descargo. Y ahora sí nos vamos a pintar todas las uniones para darles un poquito de profundidad. Vamos a pintar aquí en el contorno. Vamos a darle en las costuras, bueno, en las uniones, no son costuras, en las uniones. Esto es darle profundidad para que se vea más bonito. Parece falta la segunda de la captura. Vamos, chicas. Ahí está, vamos a darle también aquí en el contorno de su cabecita. Si se fijan, es muy tenue el color. 261 compartidos, perfecto, chicas. Para hacer 12 vistas, vamos súper bien. Vamos a hacerle sus líneas. Con este mismo color vamos a marcar muy suavemente en su trompita. En su pancita. Vamos a marcarle también lo que es la panza. Y yo creo que a ella también le vamos a hacer su ombligo.
piernitas. Todo lo que son las uniones vamos a remarcar un poquito para que se vea bien. Ok. Bien marcadito. En sus orejas también vamos a sombrearlas. Aquí sí vamos a hacer un círculo grande. Vamos a darle unos pequeños toquecitos en sus brazos, en sus piernas, con este mismo color para que se vea bien. Vean qué padre nos está quedando. Vamos a darle también de este lado, porque ya le di todo el frente, pero lo de atrás no he hecho nada. Vamos a darle. Así colorcito por donde encontremos. Como este está muy tenue, hasta se ve bonito, ¿ya vieron? Ahí está. Voy a tomar un pincel delineador y con este mismo tono vamos a hacerle unas rayitas aquí. Déjenme poner otro poquito de pintura. Y vamos a darle pequeños toquecitos. Igual en su panza. Vean, y aquí no nos vamos a matar ni nos vamos a desgastar que por hacerle que sus gomitas. El gusto es de nosotras, decoraciones y fofuchas, Menena. Bienvenida. Ahora, yo aquí tengo un listoncito en color verde. Como yo le puse su vestido verde, le voy a poner un moñito verde, ¿ok? Vamos a ver cómo nos queda. Saludos a Honduras, Magda. Hoy está bien loco el tiempo. Primero sol y ahorita frío y nublado. ¡Ay, por aquí ya llovió! Por aquí llovió. Hasta saqué mis teléfonos para que se mojaran. Aquí sí ya llovió. Vean, le vamos a poner aquí su moñito. Sí se me ocurre aquí, como ven. Ahí a un ladito de la oreja. ¿A poco no? Ahí le vamos a poner. Ya lo super compartí. Gracias. Ponemos un poquito de silicón y le vamos a poner ahí su moñito, vean. ¿Ok? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Ahí vamos a sentar a nuestra osita. Pero antes de sentarla, vamos a ponerle lo que es el motivo, el corazón. Regresé, se me acabó la batería. ¡Ups! Bueno, ahí con el café ya terminamos. Ya nada más vamos a darle que sequen sus ojitos para que le pongamos ahí
Miren, hasta la podemos poner acá, sí, si la pegamos acá, queda igual la cajita, ¿ya vieron? Se ve bonita. O la puede ir agarrando, pero hubiéramos volteado la cabeza. O la podemos poner aquí arriba. Vamos a poner, vamos a hacer su corazón que va a llevar en las manos. Yo desde que tengo estas termoformas, chicas, nunca las he ocupado. Así es que hoy las voy a estrenar. Voy a poner a calentar mi foamy. Y vamos a poner nuestro corazón, ¿ok? Es la primera vez que voy a ocupar estas termoformas. Porque lo mío no son las termoformas, chicas. Pero vamos a hacerla. Ya no me salió tu comentario, Sara Elena. Se ve que comentaste, pero ya no salió nada. Vean, ahí está. ¿Ok? Este lo vamos a pegar en otro foamy. Déjenme, le ponemos pegamento. Le vamos a poner pegamento aquí. Voy a poner pegamento. ¡Ay! No pegó, vean. ¿Ahora qué le pasó? Santo Dios. Pues no, no se deja. No quiere pegar. Vamos a esperarnos unos segunditos a que pegue. Creo que ya pegó, ahora sí. Y vamos a empezar a decorar nuestra cajita, ¿ok? Yo aquí tengo ya cortado. Recuerden que yo tengo troqueladora. Ya corté mi corazón. Y es el que le voy a poner aquí. De todos modos, ahorita les pongo, no, pues el molde no creo que pueda ponerlo porque lleva mucho calado. Les pondré el tamaño del corazón, sí. Ok. Vamos a poner ahí nuestro corazón. Vamos a sentar a nuestra osita aquí o al centro o de lado. Ya es como ustedes quieran sentarla. Yo la voy a sentar ahí. Le voy a poner pegamento aquí abajito. Aquí y acá. Y la voy a sentar ahí. Vamos a esperarnos unos segunditos a que pegue. O a que enfríe más bien el silicón para que no se nos caiga. No sé si me están viendo, chicas, porque me estoy dando cuenta que estoy paralizada. Vean, ahí va nuestro corazón. Ahora sí, voy a recortar todo el contorno de mi corazón. Y este es el que le vamos a poner en su mano. Sí, vas bien, se ve. Y se... Ah, perfecto, gracias, Ana Elena. Es que yo estaba, no me había dado cuenta que estaba parado. Se detuvo.
Si no, me va a pasar como el otro día, ¿no? Que me quedé ahí y ya no supe. Vean, aquí vamos a poner el corazón y le vamos a poner aquí sus manitas para que lo vaya agarrando, ¿ya vieron? Vamos a ponerle la luz a sus ojitos. Luz a sus ojitos. Vamos a tomar nuestro pincel delineador. ¿Dónde lo dejé? Oh, cielos. Santo Dios, les digo que todo pierdo. Vamos a tomar un pincel delineador y vamos a marcar aquí. Ahora sí, ahí va nuestra cajita. Ay, sí me está gustando, chicas. Ya saben que yo no soy dada a hacer así, pero me está gustando, sí me está gustando. Ahora, recorté aquí unos corazoncitos de diferente tamaño, no importa el tamaño, el que tú tengas. Si tú tienes de perforadora, si tienes de troqueladora, el tamaño que tú tengas. En este caso, como yo puse mi cajita en color rojo, bueno, pues la vamos, los voy a poner blancos. Voy a ver cómo se ven acocados. Si no, nada más los vamos a ir pegando así. ¿Ok? Sí, miren, los vamos a acocar. Porque les da volumen. Al darle volumen, se ve mucho mejor. ¿Ok? Vean. Déjenme poner estos. Y de hecho tengo varios tamaños. Entonces, pues todos los vamos a poner al calor. Chiquillas, ¿qué tiempo llevo? Díganme, por favor. Ya siento que ya me tardé. Uy, uy, uy. Oh, Dios santo. Ya me sacó Facebook. ¿Qué hizo? No sé. Déjenme. Yo siento que todavía se está grabando, así es que yo le voy a seguir. Pero a mí ya me sacó. Hace lo que quiere, don Facebook. Perdón si no las leo, es que no... No estoy viendo. Estos chiquitos, mejor los pongo así porque si no... 315 compartidas, 326 comentarios y 34 personas han reaccionado. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por ese apoyo, de verdad. Muchas gracias. Estamos a un pasito de los moldes, chicas. A un pasito.
cómo se ve. Aunque me quedó este muy pegado, ¿no? No, pues ya se va a tener que quedar ahí. 1 hora 24 minutos. Gracias. Déjenme poner mis corazoncitos al calor. Oye, ¿de veras no te ibas a ir? Ahorita que me acuerdo. Voy a poner unos rojos a ver qué tal se ven. Vamos a ponerle. Vamos a procurar que queden disparejos a los de este lado para que no se vean iguales ni lleven uniformidad al colocarse. Uy. Ahora me tiene sin comentarios Facebook. No, ay, no les digo. Si no es una cosa, es otra. Este sí le voy a poner acá. Vamos a poner este otro. ¿Qué tal se ve? A ver, ¿quién opina? ¿Qué tal se ve? Díganme. Pues como que no entendí, pero bueno. Aquí también le vamos a poner unos corazoncitos. Yo creo que de preferencia blancos, porque el rojo, miren, no se nota. Entonces sí, blancos. Hay que cortar más blancos y le ponemos más blancos, ¿ok? Pero por el momento, vean, ahí quedó nuestra cajita chocolatera. O bombonera, o galletera, como ustedes quieran. Ahí está, chicas. Ahí está. Y con eso terminamos nuestra pequeña clasecita. Yo espero les guste. Miss Rosy, espero sea de su agrado. Muchas gracias por la invitación y tomarnos en cuenta al equipo de Creaciones Nelly. Y bueno, ¿cómo ven, chicas? ¿Sí les gustó o no les gustó? A ver, díganme. Su cajita chocolatera, galletera, bombonera, como ustedes quieran. Mil disculpas por no haberlo hecho antes, pero, ay, no sé trabajar así, se lo juro que lo intenté. Lo intenté, pero no pude. Así es que, pues usted dice que hacemos con los moldes, mi Rosy. Gracias. Desde nuestra cajita, hicimos nuestra cajita, vean, bien cookies. Ah, ya se pegó con el corazón. Me encantó la cajita, vean. Ay, ah, que este no se lo he pegado.
Es que si lo quieren para otro motivo, otro regalo, pues nada más le quitan el corazón, por eso se lo dejé así. ¿Ok? Pero ahí está nuestra cajita. Empezamos desde cero. Espero les guste, chicas. Y sí, yo creo que sí. Pues todas las que estuvieron, muchas gracias por apoyarme. Yo sé que siempre están presentes y cuento con ustedes, chicas. Los moldes van a ser suyos. Gracias por acompañarme. Gracias por compartir. Gracias por reaccionar. Porque eso a nosotras como página nos cuenta. Muchísimas gracias, chicas, por eso. Pero recuerden, ojo, ¿eh? Se les va a dar los moldes, así es que tienen que elaborarlo, chicas. Es por su bien, les sirve como muestrario, como práctica. Así es que, chicas, yo espero ver muchas cajitas bomboneras. Gracias, Miss Rosy, Sara Elena, Nayeli, Elsa, Elisetti, Milagros, Nancy, Fabi, Noemí, Sally, Vicky. Muchísimas gracias por acompañarme y todas las que me faltan, chicas. Muchas gracias por acompañarme. Decoraciones y fofuchas, menena. Gracias. Espero les guste. Y bueno, les hacemos llegar los moldes y esperamos ver sus trabajos, ¿ok? Porque eso es lo importante, que ustedes practiquen. Pasen bonita noche. Gracias, Sara Elena, por acompañarme. Gracias, Nayeli, Elisetti. Y nos estamos viendo, chicas. Gracias. Bye bye.